Hola chicas, ¿cómo están? Aquí saludándolas el lunes. Ya les grabé el desayunito. Desde el desayuno, chicas, ya nada más me dediqué a hacer mi recámara y cosas pendientes que tenía. Ya saben cómo queda el quehacer el fin de semana. Me choca que pasen a vender todo, todo. Ay, chicas, amanecí con los labios bien partidos. Y vean, tengo que tener bálsamo, ahora no traigo labial. Me di una manita de gato y pues ya. Me dispongo a arreglar la cocina. Y pues no sé, estamos viendo que vamos a cocinar. ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno cocinar, chicas? No sé. Al rato voy a poner a cargar mi teléfono, chicas, y al ratito nos vemos. Chicas, aquí saludándolas, olvidándome que estaba grabando vlog. Ay, no, muchachas, es que me embobé viendo YouTube. Y ay, muchachas, estoy intentando. Es que Diego contrató el Disney Plus y quiero ver Malcolm el del medio. Entonces estaba intentando poner en el Xbox la serie. Y ya no me acuerdo, Diego, cómo me dijo. No sé si tengo que conectar el Xbox, el control del Xbox, no sé, chicas. Y pues aquí ando, vean. Aquí ando, chicas. Pues ya es de tarde. Hace algo de frío. ¿Qué creen que siento un poco rasposa la garganta? Porque ese día de la fiesta, del vlog que les compartí, chicas, sí hacía bastante frío. Y siento la garganta. ¿Ven que estaba enferma? Pues otra vez como que la siento reseca. Y no saben a mí, muchachas, cómo me afecta el humo del cigarro. Muchísimo. Y pues ahí todo mundo fuma y yo así como que... me hace toser el humo del cigarro muchísimo, chicas. Me afecta mucho, 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 como no tienen idea. Pero bueno. Y ya, muchachas, terminé mis labores, lo que tenía que hacer hoy. Hoy fue un día muy relajado para haber sido lunes. Ahorita voy a ver si puedo poner dichoso Malcolm. Y ya, muchachas. Si tengo chance, les grabo otro clip de hoy lunes. Si no, pues nos vemos mañana martes. Ya mañana, si no, más bien mañana les grabo. Si no, pues al ratito. Así es que voy a intentar poner esto del Xbox, que no sé ni cómo se utiliza, chicas. Pero bueno, nos vemos. Y bueno, muchachas, aquí en este día martes acompañé a mi tía Alma a comprar unos dulces mexicanos en el mercado de la Merced, muchachas. Vean toda la variedad que hay de dulces. Aparte les compré unos dulces para un video que obviamente ya han de haber visto. Y si no lo has visto, te invito a que vayas a verlo probando dulces mexicanos, chicas. Y vean todos los dulces que hay. Nos faltó por comprar, y para probar. La verdad es que sí, nos faltaron garapiñados, paletas, palanquetas. Pero bueno, ya lo poco que les pude mostrar. Y vean, chicas, en este mercado de la Merced, en la parte de adentro, está lleno de adornos para fiestas, 15 años, bodas, decoración, flores. Vean, está llenísimo de flores. Vean todo lo que hay. Y eso que era temprano, Vean, muchachas, pregunté por unos girasoles. Y así se ve el mercado del Sonora, muchachas. Y por la temporada, chicas, vean todo lo que hay para el 15 de septiembre, el festejo patrio. Que ya nada más pasa el 15 y ya quitan todo esto, ¿no, chicas? Diademas, banderas,
adornos del cabello, sombreritos, vean todo lo que hay alusivo para esta fecha del 15 de septiembre, muchachas. No tardan en poner, en uno que otro puesto, vi ya cosas de Halloween y de Día de Muertos, ¿eh? Y van a ver que después ya está lo de Navidad, porque esto es así, la mercadotecnia es rapidísima. De camino, muchachas, encontramos esta pequeña capillita, porque no es iglesia, es una capillita muy chiquita. Vean, está bien bonita. Dicen, bueno, las de religión católica, que cuando entras a una nueva iglesia que no conocías o capillita, debes de pedir un deseo, muchachas. Y pues aquí andamos. Ahorita les digo cómo se llama la capillita, pero vean por dentro cómo está. O sea, no creen que es una iglesia grande, es una capilla chica. Y vean. Está muy bonita, muchachas, vean, me gustó mucho. Y se llama, ahí dice el nombre, Capilla del Señor de la, ¿qué dice? Bueno, a ver si alcanzan a leer, muchachas. Después nos fuimos caminando, mi tía Alma y yo, hasta el Zócalo, chicas. Sí, caminamos ese día muchísimo y estaban aquí los soldados, todavía estaban poniendo algunos adornos que hacían falta. Estaba una grúa, estaban los soldados. Nos tomamos la clásica foto, ya saben. Las que me siguen en mi Instagram han de haber visto la foto que tengo ahí, muchachas. Y pues se notaba alegre el ambiente. Se notaba muy alegre. En muchas cafeterías del centro, chicas, así como la Ideal también, o aquí esta cafetería que se llama El Molino, que venden café para llevar y para tomar ahí, y venden pan de muerto, muchachas, ya está el pan de muerto, es mi primer pan de muerto que pruebo. Así es que mi tía y yo nos sentamos un ratito aquí afuera del molino a tomar un chocolate caliente y un pan de muerto. No era tan tarde, por eso es que se nos hizo así como que, bueno, vamos a probar el pan, el chocolate, a ver qué tal. Estaba muy rico y aquí disfrutando, ver pasar a la gente, platicando un rato. Más tarde, chicas, ya en la casa de mi tía, mi prima Liri ya tenía hecha la comida. Ya ven que les he dicho que mi prima es buenaza para las cosas de comida y todo lo que cocina le queda bien rico. Nos hizo unas hamburguesas, chicas, sin pan. Completamente veganas o vegetarianas, porque las hamburguesas eran de lenteja. En lugar de carne era lenteja, chicas. Ustedes dirían que si le pones un pan, tú dirías que estabas comiendo una hamburguesa. Muy vegetarianas, pero con nuestro vaso de Red Cola. Estaba delicioso. Ay, aquí les muestro este clip que me faltó, chicas. Este clip no se los mostré. Se me pasó que también había grabado este clip, chicas, pero bueno, es parte de este día también. Y pues aquí comiendo, vean qué rico, estaba delicioso, chicas, con lechuguita, jitomate, una rica sopa y unas papas a la francesa.
Más tarde, muchachas, en la hora del cafecito, pasamos al pan de la Ideal, que es el que le gusta mucho a mi tía pasar ahí el pan de la Ideal del centro. Y escogimos cada quien un pan. Yo escogí un Garibaldi, me parece que se llama. Y mi tía escogió este pan y estábamos ahí platicando un rato antes de irme a mi casa y tomando un cafecito rico. Así es que hasta aquí llegó mi día martes, chicas. Me la pasé súper bien con mi tía, mi prima. La verdad es que siempre nos la pasamos súper padre. Ya tenía rato que no salíamos. Hola chicas, ¿cómo están? Aquí saludándolas hoy. Hay que decir, miércoles, mitad de semana, muchachas. Pues ya no es tan temprano, ya son como las 11 de la mañana. Son las 11 de la mañana, creo, chicas. Y pues ya desde temprano bajé, desayunamos todo, ya dejé limpia la cocina, chicas. Al rato ya nada más es bajar para ver qué vamos a comer. Ya vieron que ayer salí, chicas. Hoy no creo tenerles tantos clips, porque voy a estar aquí en casa, ¿no? Como que no voy a hacer, la gran cosa, muchachas. Entonces hoy no creo tenerles tantos clips del día de hoy. Por eso ayer les quise grabar un poco más. Ahorita me estoy despintando las uñas, chicas. Según yo, ayer me las iba a pintar en la noche. Igual, ya ni me las pinté. Pero me las quiero despintar y dejarlas un rato descansar. Y ya en la tarde me voy a pintar las uñas de las manos y de las pies, chicas. Hoy, mitad de semana, pues ahorita cambié sábanas, ahorita me voy a maquillar tantito, chicas, un poquito, muy poquito, no me voy a maquillar tanto. Me voy a maquillar, no sé qué vayamos a hacer de comer, muchachos, pues el día se pasa bien rápido. La verdad se pasa súper rápido. Ayer llegué aquí como a las 8 de la noche, chicas. Sí, ya llegué algo tarde. Vean, ya me las despinté. Y ya un ratito que se queden así. Al ratito en la tarde me las pinto. Termino de tender la cama, chicas. Y ahorita me voy a pasar una manita de gato. Chicas, aquí ando. Estoy preparando un chicharrón en chile verde, va a ser, chicas. Pero la salsa verde me gusta poner, cuando voy a licuar el tomate, me gusta ponerle clavo y comino. Sabe súper rica, chicas, cuando la preparas así la salsa condimentada. Muy rica, ahorita que hierve y echo el chicharrón. Todavía fui a traer el chicharrón, muchachas, y todo eso. Y andaba aquí comiéndome uno de los dulces mexicanos de ayer del video. Si no has visto ese video, te invito a que lo vayas a ver. Estaba probando un tamarindo de estos. Pero ya nada más uno, porque si no ya vamos a comer en un rato, muchachas. Y ya nada más voy por las tortillas y ya, chicas.
Así es que pues, ya se nubló. Estoy viendo a Teresa otra vez. Ay, muchachas. Hoy no estuvo pesado el día. Hoy, el lunes y hoy estuvo tranquilo. De qué hacer y todo. Así es que pues, ahí están. Te la vas llevando, muchachas. La comida, eso sí se tiene que hacer diario porque pues sí, la comida sí. Ahorita ya nada más pongo la mesa, comemos y ya. Ay, me va a pintar las uñas al ratito. Así es que nos vemos al ratito. Y bueno, chicas, este día jueves llegamos a la iglesia de San Judas Tadeo, que está en el centro, y pues hubo una celebración de un santo, así es que les comparto. Saliendo, chicas, caminamos hacia Madero, o sea que lo que fue el martes y el jueves me la pasé caminando. Fuimos hasta Madero, chicas, y pues ya saben, queríamos tomarnos una fotito, queríamos ver cómo estaba el ambiente ahora, un día antes del 15 de septiembre. Fuimos a este museo, en la parte de arriba está una cafetería, chicas, se llama el Museo de Estanquillo. Está ahí en Madero, chicas, no hay pierde, afuera dice. Y es un museo como de 3 pisos. Y en la parte de hasta arriba, obviamente, vean qué bonito se ve. Hay una cafetería. Y pues vean la vista, eso es lo importante de la parte de algunos edificios de aquí de la Ciudad de México, chicas, que tienen sus terrazas. Las hacen cafeterías, restaurantes. Ay, me encanta ese concepto que últimamente tienen. Vean, ahí les comparto, puedes irte a leer, estar en tu computadora, tomarte unas fotitos, me encantó. Pedimos un frappé, yo de choco cereza y mi mamá un frappé de mazapán, estaba muy rico, chicas. Y ya saben que nos ponemos a echar el chisme un rato, estuvimos como una hora más o menos y así disfrutamos este día de jueves 14 de septiembre.
Nos fuimos a caminar, muchachas, a rodear todo el Zócalo y así estuvo este juevesitos. Chicas, ¿cómo están? Aquí saludándolas en un blog de viernes, unos pequeños clips de viernes, muchachas. Y pues, ¿qué creen? Viernes y ando lavando ropa, vean. Lavando ropa que no me queda de otra. Y no las había saludado desde la mañana que desayuné y ahorita son las 2 de la tarde. Tenía cargando mi celular, chicas, y de esas veces que cuando dejas cargando el teléfono, se me olvida, de verdad se me olvida. Luego tengo mensajes, llamadas perdidas y ya hasta después de un montón de tiempo las veo. Porque también si me la paso en el celular, no hago lo que tengo que hacer o me atraso. Entonces dije, mejor que se quede cargando y ya, me olvidé del celular un buen rato. Y pues vean, ando así arreglada, chicas. No hay, pues nada más así, esta diadema de trenza. Y pues hoy no vamos a hacer nada, chicas, no sé. No vamos a hacer, bueno, mi mamá y yo vamos a hacer unos pambazos para en la tarde-noche, para nosotros, ¿no? Como para cena. Pero en sí como festejo, chicas, no vamos a hacer algo así en particular, a salir y todo eso. No, muchachas, vamos a estar aquí porque mañana vamos a ir a un evento en la noche. Ya después ya les tendré vlog. Vamos a ir a un evento en la noche, chicas, y ay, no queremos desvelarnos. Como que queremos estar tranquilos, ¿no? Hoy viernes. Y luego, como es viernes, pues vemos mi mamá y yo una novela. Veo la serie de Gloria Trevi, ando con Diego. Hoy Diego descansó y veo con él una película. Entonces, como que quiero algo más tranqui y mejor comer un rico pambazo y ya, nada más. Pero me puse mi blusa para sentirme un poco patria. Así es que lo poquitito que les pueda grabar, chicas, para que les suba yo este vlog no tan tarde de toda la semana. Así es que pues voy a seguir aquí lavando y nos vemos al ratito. Chicas, aquí saludándolas de nuevo. ¿Y qué creen? Pues hoy no hubo muchos clips de hoy viernes. Aparte porque les quiero editar este video y subírselos, muchachas. Vean cómo se me onduló el cabello. Ahora sí se me empezó a ondular. Y pues aquí estoy lavando unos trastes, muchachas. Ya ven que les dije que nada más vamos a hacer unos pambazos para nosotras al ratito. Ahorita terminamos de comer, nada más comimos bistec asado y arroz, nada más. Y pues ya, muchachas, aquí ya se nubló, se ve que va a llover. Ahorita vamos a hacer de una vez lo de los pambazos, porque aunque los cenemos, pero pues ya, los vamos a empezar a hacer de una vez. Y ya, muchachas, aquí vamos a estar en casa. Como yo este clip se los voy a dejar hasta aquí, chicas, para subirles el video semanal y que no se haga tan largo, vamos a, ¿cómo se llama? Yo voy a dejar aquí este vlog semanal, muchachas, que se la pasen bien el fin de semana, que se la pasen bonito. Nosotras el domingo vamos a ir al tianguis a vender. Ya saben, mi fin de semana, ¿no? Ahora sí no tengo fiesta. Ya me gustó irme de fiesta cada 8 días, ¿verdad? Mañana no tengo fiesta, chicas. Extraño. Pero no tengo fiesta, pero tengo un evento. Ya verán el vlog de mañana. Bueno, cuando lo suba. Y ya, chicas, aquí ando lavando los trastes. Ay, a veces... Les digo que a veces luego dices, ay, fastidia hacer lo mismo, ¿no? Pero lo tienes que hacer, no hay de otra. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? ¿Les iba a contar? Pues nada más, muchachas, nos vemos en otro video. Ah, mejor síganme por mi Instagram, por allá luego les subo, ¿no? Ya les subiré si mi pambazo, a ver qué tal, ahí les subiré la foto o el boomerang. Así es que síganme por allá y ya, así es que nos vemos. Bye, bonito fin de semana.